galleta. Ae, ae, la rama de tamarindo. Es la mujer que a mí me quiera que tenga la puesta dieta. Ae, ae, la rama de tamarindo. Ahí está, fue la gran batalla que estalló en Caño Caimán. Ae, ae, la rama de tamarindo. Ahí está, fue la gran batalla que estalló en Caño Caimán. Ae, ae, la rama de tamarindo. Allí bajo gente de Suán, de Campo y la Candela. Francisco Ortiz toca el tambor como símbolo de libertad de los afro, de los cimarrones en el Caribe colombiano. El señor Francisco nos va a contar su historia de son de negro, aquí con la atarraya que él mismo hace, acompañado de su tambor y de su narrativa sonora a través de esa expresión del tambor. Señor Francisco, un saludo y bueno, ¿qué significa para usted el son de negro en su vida? Para mí esta es una cosa que me gustó a mí desde que yo me compartí con los muchachos, los señores de aquí de San Cristóbal, que ellos tenían su danza de negro y yo siempre andaba atrás con ellos y ahí hasta que se me dio hasta que yo hice mi tambor. Me recogí unos muchachos y nos pusimos a hacer la danza. Bueno, teníamos la danza donde tocaba con un tío mío, llamarse Benjamín Ortiz, y los otros muchachos. Después, el señor Tomás Rodríguez un día me dijo: Francisco, ¿quieres ingresar a la danza de negro mía? Y digo, bueno, si ustedes me ingresan en la danza, yo los acompaño. Y me metí con ellos a tocar hasta que... Y siempre me estoy, y aquí estoy con ellos todavía. Yo estoy todavía en la misma danza de ellos. Lleva más de 50 años tocando el tambor en San Cristóbal Bolívar. Esos 50 años que han representado en su vida tocando el tambor. Para mí ha sido un privilegio muy, muy significativo para mí, porque siempre ha sido lo que más me ha gustado en el mundo. ¿Qué piensa usted de la herencia que va dejando? ¿Los niños van aprendiendo su legado? Ya, todavía no sé, porque aquí a mí me dijeron para que yo hacer una escuela de muchachos para que consiguiera los palos estos para el tambor, pero aquí no se consiguieron los palos. Para que consiguieran unos palos, un muchacho, para que yo les enseñara a tocar, pero como no se consiguieron los palos, no, el programa no se dio. ¿Usted camina tocando el tambor todo San Cristóbal en los festivales, en los eventos que se realizan aquí? ¿Y su salud cómo está? O sea, su bueno, tema de salud, ¿cómo va y cómo resiste el tambor también? Ya con esa fuerza del negro también que resiste ese peso del tambor. No, hay uno siempre, como nosotros a veces, como aquí habemos otros muchachos más nuevos, salimos ahí tocando, cuando ya yo me siento que ya los brazos no me quieren dar, yo le doy un chancecito a los otros muchachos que me ayuden. Cuando ya vuelvo y cojo otra vez, y así vamos, hasta que caminamos todo el pueblo tocando los carnavales. Nos vamos para los eventos esos de Santa Lucía, un evento que se hizo aquí en Yeretal. Nosotros, bueno, que todos estos territorios los hemos caminado en la danza esa. ¿Cuáles son los ritmos que usted toca? Si quiere uno por uno de manera muy cortica, no se preocupe, ahí está bien. De manera muy corta, ¿cómo se llaman los ritmos? Si, digamos, pudiésemos hacer una pequeña clase, ¿usted podría explicarnos qué es lo que usted toca y qué significa?
por ejemplo. Vea. Eso que toqué ahora es la rama del tamarindo. Ese es la, como dice, el toque callejero. Entonces vienen que son sentados, que se toca. Son sentados. Entonces viene uno que pajarito. Eso. Y entonces viene el son chalupeado. ¿Qué se viene? Ese es el son chalupeado. Y viene entonces que el bullerengue, pero en, como decía, un bullerengue mansito. Cuando usted tiene un tambor en sus manos, ¿qué quiere usted expresar? Vea, lo que me gusta de todo es expresarme con el que me gusta, pues, el son, me gusta mi tambor, me gusta cómo me gusta estar con la danza, porque la danza en su baile me anima a mí y yo le toco entre más mejor. Y así. ¿Y el son de enero en su vida qué termina significando para usted? Para mí es todo, todo. A mí todo, la fiesta de todas, la fiesta que más me gusta es el son de enero. Para todo, aquí en toda pandemia, me jalen. Yo desde que siento un tambor en la calle, que sea otra danza que venga de fuera, ya estoy allá. Porque es que me gusta mi son, mi negro. Yo con mi negro no quiero esto. ¿Y esta atarraya, cuál es el proceso que hace usted con sus manos en la creación también de esta atarraya? Vea. Que también es esto, utilizada por los son de negro, por los hacedores de son de negro. Sí, esto lo coge uno como aquí. De aquí, esto viene aquí, lo principia uno de aquí. Va tejiéndole. Le va tejiendo, le va echando lo que existe. Para que ella anche, tiene que ir echándole todo. Esto que le dicen crecido. Para que la atarraya vaya anchando, ella anchando. Hasta que llegue el tope, antes del grande que se vaya a hacer, para que ya abra todo. Porque si no se le echan los crecidos, eso nunca abre, ya queda como un embudo. ¿Cuánto demora usted haciendo esta atarraya? ¿Y qué así, puede costar una atarraya de ella? Así como está esta, así como tejemos estas atarrayas ahora, que entonces esto lo compra uno hecho. Esto. Nada más que vas a pegar las pegas esto aquí va pegando una faja de esta con esta otra. Uh-huh. Esto es una atarraya, una atarrayita esta la hace unos 3-4 días. Así. La hace uno. ¿Y combina a tocar el tambor con hacer las atarrayas? Ah, sí. Ese sombrero es el sombrero del grupo suyo. Sí, señor. Entonces, el señor Francisco va narrando por la vida y por las calles de San Cristóbal, tocando su tambor, pero también tejiendo las atarrayas, mientras se protege del sol con su sombrero representativo, que tiene además los colores del municipio de San Cristóbal, Bolívar. Se va a despedir el señor Francisco con el ritmo y el son que más le gusta hacer en su vida, el que ha hecho durante más de 50 años y lo convierte en uno de los tamboreros referentes del Caribe colombiano.
le mando gaitán, a la señorita Jota lo le mando gaitán, a la señorita mandó a la señorita Jota. Oh,